sin control. No lo llevamos, nada más necesitamos un vídeo. Ahora sí ya lo llevamos sin control. A ver. Para saber más o menos cuánto. Uh-huh. A lo mejor la primera igual y no sale uno. No, porque. Tiene pues que sí. Llegar el momento en que se tiene. Sí. Tiene que ser negocio, ¿no? Estas tan chaparras, que esta es otra variedad. Ya ve que hay unas, se resembla, esas no pegaron, las mochaba un gusanito cuando estaban así. Y las tengo que resembrar, esta como esta, pero es como esta variedad. La conseguimos, esa ya la conseguí en planta. ¿Esta qué variedad es? Es que como le llaman, la Six, algo así. Sí. Ajá. Y aquella. Esta sí, no sé qué variedad es, la mera verdad, no tenemos idea. ¿La compraron o la señora? No, nos la dio una señora que tenía ahí en Tenango, tenían un sembrado y les había sobrado tantito semilla, así matitas. Les había sobrado como casi una charolada. Como ¿No ha sacado esqueje usted? ¿No? ¿No ha sacado esqueje? ¿Cómo? Sí, que las puntitas para valorizar. Que le llamamos el chupón para plantar. Ajá. No. ¿No? Ahorita no. ¿Nunca lo ha hecho? No, la otra vez sí lo hicimos. Ajá. Resembrábamos, le llamamos resiembra, quitar el chuponcito así. Lo pone a enraizar. Ponemos a enraizar, como ahorita este, mira que este está en raíz. ¿Pero lo pone aquí mismo o en alguna parte especial? No, aquí íbamos poniendo las matas aquí. Sí. ¿No tiene aquí este termómetro y eso, no? No tenemos termómetro. Porque debe de haber un termómetro para, sí. ¿Verdad? Para la temperatura de dentro y, bueno, ajá. Un pHímetro también, lo que le decía la vez pasada, ¿no? Para el agua. Ajá, el agua, sí. Porque pues... Es agua del manantial, ¿verdad? Sí, agua del manantial llega aquí al ferrocemento. Y ya de ahí echamos, ahorita, por decir, eché 2 días de fertilizante y ahorita voy a echar 2 días de agua limpia. Ajá. Y así me voy, y ya ve cómo van las plantas. Sí, o a veces echo 4 días de fertilizante y a veces echo 3 días de ¿La agua. Mezcla del fertilizante quién se lo pasó? La compramos, la tenemos desde el otro proceso. ¿Y siempre usa la misma? No, la otra vez teníamos otra, y ahora tenemos otra, que según es mejor. Parece que sí, porque las plantas también. Porque la otra vez cuando iban a esta estatura unas ya estaban enfermas. Esto de aquí ya estaba bien enfermo. ¿En qué temporada fue la anterior? ¿Estas mismas fechas? No, la sembramos en noviembre. En noviembre. Para empezar a cosechar en marzo. Marzo, abril, mayo, todo ese mes. Y ahorita por decir metimos esta a ver cómo nos va la cosecha de diciembre. Noviembre, diciembre, enero, por ahí. Cuando agarra buen precio. Sí, eso hay que ver aquí en la sierra. Sí, ajá. Ya según te vaya bien, qué producto, el producto que tienes, en qué fechas es cuando está valiendo más. Calculas, por eso apuntas. Y bueno, si esta funciona, por decir, volvemos a sembrar en julio. Que es a fin de julio. Sí. El ferrocemento venía en el proyecto del... Ah.